Ibarreche se enamoró de Enzo. Uno de los grandes protagonistas de la noche en la alfombra roja de los Oscars fue el actor de La Sociedad de la Nieve Enzo Bogrinsi, en especial para el público latino que lo esperábamos ver con ansias. Y al parecer también el creador de contenido Javier Ibarreche lo quería ver pues él se encontraba haciendo la cobertura del evento como parte de la cadena mexicana Azteca. Luego de llevar a cabo la entrevista de la alfombra roja, le piden a Enzo que mande un beso a sus fans y luego de que el actor se retira del la escena, Javier Ibarreche reconoce que lo flechó. A mí sí ya me conquistó un poquito, eh. ahorita viste sí. que, no, como yo, beso, ¡Ah, ahí está. Ah. Hay que recordar que Javier Ibarreche ha dicho en ocasiones anteriores que a él le puede gustar un hombre o una mujer. La Sociedad de la Nieve no ganó ningún Oscar la Sociedad de la Nieve estaba nominada para dos premios Oscar, pero no se llevó ninguno. Perdió en la categoría de Mejor Maquillaje, cuyo premio se lo llevó la película Pobres Criaturas. Y en la categoría de Mejor Película Extranjera, La Sociedad de la Nieve fue derrotada por la película inglesa Zona de Interés. El protagonista en sí que ahora es toda una celebridad, llevó como parte de su outfit un prendedor de montañas en honor a la película. ¿Qué opinas de estos momentos virales? de los Oscars 2024, ¿cuál fue tu momento favorito? ¿Cuál fue tu momento que no te gustó para nada? Y si faltó algún otro momento, déjamelo todo en los comentarios. No te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y de seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. Bye.